Vigésimo tercer día de encierro. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo lleváis? Hoy he querido que me acompañéis en un pequeño experimento. Os cuento, estaba empezando a sentir ansiedad ante la idea de salir a la calle y, bueno, en previsión de que pudiera ser un problema, pues he decidido hacer una pequeña exposición y he salido a la calle, bueno, a tirar la basura. He grabado un poco cómo ha sido la experiencia. Así que nada, os lo dejo para que, bueno, para que lo veáis y para que me veáis. Venga. Vigésimo segundo o vigésimo tercer día de encierro, no estoy segura. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo lleváis? Pues me vais a acompañar hoy en un pequeño experimento, porque voy a salir a la calle a la basura. Hemos decidido que vaya yo porque me está generando un poco de ansiedad la idea de salir y bueno, pues esto vamos a hacer una especie como de prueba de a ver qué tal me va, ¿vale? Bueno, de momento va bien la cosa. El aire huele distinto, hay un poco algún coche por aquí, por la calle. Bueno, pues esto es lo que me temía, que pudiera tener algún tema de agorafobia, ¿no? De que me dieran miedo los espacios abiertos y las multitudes después de haber estado en confinamiento prolongado. Pero bueno, sí que es verdad que tengo las pulsaciones un poquito más altas de lo normal y noto como sudor frío por el cuerpo, pero no me quedo bloqueada, voy dando un paso detrás de otro y sí, me ahogo un poco, noto que me ahogo un poco, pero bueno, el grabar esto me sirve para sentirme menos sola. Tengo la sensación de que me estáis acompañando y no me da tanto, tanto miedo. Así que, bueno, vamos a ver, vamos a hacer la primera parada en el contenedor de papel. Me pitan un poco los oídos, ¿eh? O sea que eso sí que lo noto. Bueno, voy a respirar. Os cuento que me he cruzado con una persona, con un chico que iba a tirar el vidrio al contenedor, pero a lo mejor oís como caen las botellas y me ha asustado muchísimo. Me ha dado miedo. No sé exactamente qué, pero sí me ha dado un poco de miedo. Así que bueno, vamos a ver qué sensaciones tengo cuando llegue a casa, ¿vale? El aire huele distinto, sí, totalmente. Es otra. Huelen mucho los árboles que hay por aquí. Es una tarde idílica de primavera, o sea, qué pena. Dios mío, mi vida, que tengamos que estar encerrados, pero sí. Bueno, ahora os cuento, ¿vale? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por acompañarme en este pequeño experimento. Lo que he hecho ha sido hacer una exposición a lo que me estaba generando ansiedad. Me he expuesto a ello y bueno, no, en vez de ir acompañada, porque ahora, bueno, pues tampoco se puede, pues lo que he hecho es ir grabándome para sentir que no estaba sola, para sentir que estaba con alguien. Y funciona. Quiero decir que me he sentido más tranquila dentro de lo nerviosa que estaba. Me he sentido más tranquila, me he sentido, bueno, pues he podido hacerlo, ¿no? Pues como os decía, ni me he quedado bloqueada, ni me he puesto a hiperventilar, ni nada. Ha ido todo bien. Y esto me da también que pensar, ¿no? En cuántas veces el tener miedo hacia algo y que tengas una reacción fuerte de miedo hacia algo, lo que te deja después es como sensibilizada, ¿no? Y puede que incluso llegues a tener miedo, que esto ya es como un poco loco todo, ¿no? Porque en realidad el miedo es una emoción adaptativa, es decir, menos mal que hemos tenido miedo, si no, pues nos habrían
Nos habrían comido los tigres dientes de sable y no hubiéramos llegado a aquí, ¿no? Es interesante ver cómo una emoción que en principio está hecha para que vivamos mejor y para que vivamos en nuestro medio ambiente, si se pasa de vuelta, se vuelve disfuncional. Entonces, el secreto está en otra vez volver a unos niveles de tranquilidad, bajar la activación del cuerpo para que podamos seguir sirviéndonos de esta gran defensa que es el miedo, ¿no? Me preocupa cómo vamos a reaccionar como sociedad cuando todo esto termine. Hoy escuchaba las noticias que estaban hablando de hacerlo de una manera un poco paulatina, ¿no? No de golpe y porrazo. Pues ahora ya se puede salir a la calle, ¿no? Porque yo creo que habrá personas que, bueno, pues que tengan una reacción tremenda, ¿no? De pasar a estar encerrados a pasar a estar en la calle, ¿no? Solamente deciros que si veis que no podéis, si veis que os cuesta solos, buscad un testigo. Aunque sea un testigo virtual, o sea, aunque sea alguien que os acompañe por una videollamada o algo así, pero no lo hagáis solos si veis que esto os causa problemas. E ir haciendo exposiciones cortitas, es decir, lo podéis extrapolar, claro, no solamente para el tema de salir o no salir, lo podéis extrapolar para cualquier cosa que os dé miedo, ¿no? Sentaos a charlar con vuestro miedo, a ver qué os dice, ¿vale? A ver qué os está diciendo y a ver de qué os está avisando para negociar hasta dónde llega él y hasta dónde llegas tú. Así que nada, pues gracias por acompañarme en este experimento, de verdad. Ha sido mucho más fácil sabiendo que estabais al otro lado de la cámara. Un beso y hasta mañana.